Y hola, ¿qué tal mis amigos? En este día les traigo lo que es un nuevo video, otro día de campo, solo que aquí andamos en otro lugar. Como pueden observar que allá hay unos chivos, ya se los voy a mostrar más adelante. En este día pues les voy a mostrar cómo se hace lo que es el atol de elote y las riguas también. Sigan viendo. Y este momento se está colando lo que es el atol que se va a hacer, ¿verdad? Porque es necesario colarlo para que no vaya lo que es el bagazo ahí. Se le agrega agua, ¿verdad? Para que abunde. Y así se cuela bien para que no vaya el bagazo, porque el bagazo no se agrega. Y así es el procedimiento, ¿verdad? Aquí se hizo lo que es el raspado de elote, se fue a moler y luego salió el resultado de esto. Y pues más adelante pues les voy a seguir grabando lo que se va a hacer más sobre los mostrar lo que son dos terneros. Ahí están. Ahí están los dos terneros que están descansando. La verdad que la vida del campo es bien bonita. Se distrae bastante uno. Más las personas que amamos lo que es la naturaleza. Y pues en este momento les voy a enseñar cómo es el procedimiento para hacer lo que son las riguas. Una vez, ¿verdad? Ya está preparada. Esto es lo mismo, solo se prepara con azúcar. Tiene que le gusta con sal, pero nosotros preferimos con azúcar. Y así. Y ahí se están lo que son. Ya se está cociendo, ¿verdad? Ya se está esperando que estén lo que es las riguas y ahorita les voy a mostrar lo que es el atol. Aquí ya se está moviendo lo que es el atol porque si no, peligroso, se puede pegar, por eso siempre es importante estarlo moviendo seguido. Y aquí falta agregarle más leche. Y para mientras les voy a mostrar más sobre la naturaleza. En este bello lugar, lo que es el campo, así es la vida del campo. Con esta tranquilidad que se vive el campo es mucho mejor. Lo que es moviendo el atol para que no se pegue, ya que ya casi ya va a estar listo. Mientras tanto les voy a mostrar algunos animalitos que hay aquí. Aquí hay un gallo, está el pollo. Y así es que ya están quedando lo que son las riguas, ya están a punto ya. Esas ya casi ya están, bueno, una ya está. Se le da vuelta y se conoce el punto ya cuando ya se está quemando lo que es la hoja. Es porque seña que ya está y es de darle vuelta. Y así como van quedando. Está el elote. Ay. Aquí ya estamos haciendo también el arroz porque vamos a comer don pollo. Y hoy sí ya casi está lo que es el atol, ya que está ya espesando, solo que le vamos a agregar lo que es más, un poquito más de leche para que no se le sienta mucho lo que es el elote, ¿verdad? Sino que también se sienta lo que es la leche y el sabor del elote. Pero ya casi está listo. Y aquí también tenemos lo que es unos pericos. Y pues ahorita estamos calentando lo que son las tortillas en la brasa, más rica. Se siente más rica más cuando quedan tostaditas, más que la vamos a acompañar con don pollo. Ya les muestro la rica comida. Como pueden observar, ahí está ya. Solo lastimosamente, solo la ensalada nos faltó.
Y después de haber almorzado, ahorita vamos a hacer lo que es el refrigerio, a probar lo que es el atol y los elotes. Que ahí están. Y así es como termina lo que es este video, mostrándole otra vez lo que son los chivos, que ya uno está comiendo, el otro sigue descansando. Y es hasta aquí ha llegado lo que es este video. Espero que les haya gustado lo que es este pequeño video. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos hasta la próxima.